Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Septiembre, mes de la patria. La batalla de San Jacinto fue una batalla acontecida el 14 de septiembre de 1856 en la hacienda homónima, ubicada a 42 kilómetros al noreste de Managua. En la histórica batalla de San Jacinto, 160 efectivos de las fuerzas patriotas del ejército del Septentrión, de los cuales 60 eran flecheros indígenas de Yucul, encabezado por el coronel José Dolores Estrada, derrotaron a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker, comandados por Byron Cole, quien pretendían apoderarse de Centroamérica. En la actualidad, su conmemoración cada 14 de septiembre tiene un valor similar al de la independencia, y forma parte de la fiesta patrias de Nicaragua, donde se recuerda solemnemente el patriotismo, la valentía, la ética y los principios de los que defendían la soberanía del país. Andrés Castro Estrada fue un campesino y soldado nicaragüense que se destacó durante la batalla de San Jacinto, cuando a falta de munición en su rifle de chispa, derribó de una certera pedrada a un filibustero que osaba saltar el corral de madera en la posición que él defendía. Es un héroe nacional de Nicaragua y su acción heroica es, por autonomacia, el más recordado gesto de valentía, decisión y patriotismo en la defensa de la soberanía e integridad nacional de Nicaragua. A 167 años, Nicaragua sigue siendo libre de los filibusteros. Licenciada María Aide Osuna Ruiz, presidente nacional y representante legal del PLC, saluda a las fiestas patrias. Suscríbete en nuestra página de YouTube. Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Acta de Independencia, aprobado en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar. Que se pase de oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas, para que cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia, a lo que estando unidos en el sentimiento general de la independencia, deben estarlo también en todo lo demás, sofocando pasiones individuales
que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias. Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821. Gabino Gainza, Mariano de Beltranena, José Mariano Calderón, José Matías Delgado, Manuel Antonio Molina, Mariano de Larrabé, Antonio de Rivera, José Antonio de Larrabé, Isidoro del Valle y Castricciones, Matriano de Aicinena, Lorenzo de Romaña, Domingo Diegues. Licenciada María Aide Osuna Ruiz, Presidente Nacional y Representante Legal del PLC, saluda a las fiestas patrias. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. A mucho orgullo, nosotros los del Partido Liberal Constitucionalista Correligionario festejamos estas gloriosas efemérides que son de gran significado histórico para todos los ciudadanos que vivimos bajo esta bandera azul y blanco, bajo este cielo, bajo este terruño, tan adorado y tan querido por todos nosotros. Y aquí envían sus saludos. Franklin Martínez dice: buenos días, don Jorge y Ronald, desde la cuna del liberalismo, León. Buenos días, Franklin. Estamos en sintonía del programa PLC TV. Aprovecho para saludar a todos los directivos municipales, convencionales, fiscales, jefes de ruta y del departamento de León. Viva el PLC, viva María Aide Osuna. Y por supuesto, el partido ha estado bien activo. Estuvieron también, no solamente en el departamento de León, con ese gran seminario que hicieron con la juventud y con la mujer, sino que también ahora en Madrid también. También en el departamento de Madrid, allí se dirigió don Walter Eren Espinosa Fernández, nuestro fiscal nacional, diputado ante la Asamblea, precisamente como delegado que es de ese departamento de Madrid, a recorrer los diferentes comarcas, los diferentes caseríos, a pie, caiteándose, como bien ha dicho nuestra presidenta nacional, licenciada María Aide Osuna, por esas rutas electorales que nosotros tenemos y debemos de conocer, tal y como lo dice Franklin en su saludo. Y para ir a visitar a estos centros de votación comarcales, hay que ver de qué Madrid es eminentemente rural. Sus centros de votación y sus juntas receptoras de votos son eminentemente comarcales. Por lo tanto, Walter se dirigió junto con la presidenta departamental de Madrid, casa por casa, comarca por comarca, caserío por caserío, subiendo cerros, porque ahí es bastante quebrado, bastante montañoso, bajándolo y dirigiéndose a todos estos lugares en donde casa por casa,
iban a visitar a nuestros correligionarios allá en lo profundo de la sabana, en San Lucas, en Somoto, en San José de Cumapa y también hasta allá La Guina. Hasta esos puntos anduvo nuestro delegado del departamento de Madrid, don Walter Edén Espinosa Fernández, con la junta directiva departamental del departamento, visitando más que todos los caseríos, más que todo estas juntas receptoras de votos, estos centros de votación, conociendo y motivando a todos estos votantes liberales que están allí, que no los hemos olvidado. Queremos visitarlos, por muy dificultoso que sea el terreno, pueden apreciarla cómo vienen subiendo esas peñas, esos cerros, y cómo vienen bajando hacia esos lugares hasta llegar a unas finquitas y casitas muy humildes. Por supuesto, nuestro partido es de gente muy humilde, muy sincera, pero con mucho amor y mucho cariño. Allí los llegamos a visitar, los llegamos a abrazar, los llegamos a escuchar, y eso es el trabajo que todos y cada uno se puede y se debe estar haciendo, no solamente en Madrid, también en Nueva Segovia, en León, en Chinandega, donde se realizó también un seminario de capacitación que tuvo mucho éxito entre la mujer y la juventud. Así hemos andado en las zonas comarcales de Managua, pero aquí es mucho más sencillo. Es de mayor dificultad allá donde Andrés Altamirano, en el departamento de Jinotega, yendo para San Sebastián de Yalí, subiendo para La Rica, subiendo para San Rafael del Norte, Huihuilí, del lado de Jinotega, para ver aquel maravilloso puente que todos debemos de saber y estar satisfechos de estos logros que estamos recibiendo para nuestra nación. Chontales no es para menos. Allí anda Harold, anda Carlita Sevilla, en todos y cada uno de esos lugares, visitándolos casa por casa, escuchando a todos nuestros correligionarios en La Libertad, en Santo Domingo, en El Almendro, en Acoyapa, en todos estos puntos que donde están nuestros correligionarios, se visitan para llevarles el mensaje liberal, el mensaje de independencia, el mensaje de la lucha de San Jacinto por la defensa de nuestra soberanía ante la invasión de este filibustero extranjero que vino a querer apoderarse de nuestra nación. Hoy hay filibusteros en el siglo XXI, lo hemos referido, y esos filibusteros del siglo XXI desde hace 130 años o más se han querido apoderar de el liberalismo del partido, y lo hicieron, lo intentaron con Zelaya, lo intentaron con Celedón, lo intentaron con Sandino, y así sucesivamente hubieron varias intentonas de hacer desaparecer del mapa al liberalismo, pero el liberalismo en su esencia está ahí presente en los corazones de todos y cada uno. Sobre todo ahora que vienen las elecciones regionales, nos podemos dar cuenta que hay mucho entusiasmo, porque ahí está Álvaro Rivera, está con Roger Reyes, dirigiéndose vía Mulucucú, vía a la Asiuna, Bonanza y Rosita, también visitándolo ahí. Y así como estuvo don Lester acá en la comarca, muy cercana al Tortuguero, muy cercana a Paiwa, así todo nuestros delegados departamentales, regionales, andan trabajando no solo en el aspecto de festejar las fiestas de independencia, las fiestas patrias, sino también en llevarles el mensaje de la bandera roja, pura y sin mancha, que es el mensaje liberal, el mensaje de nuestros héroes fundadores del liberalismo, que en un programa muy especial daremos a conocer la historia de cada uno de estas personas, de estos personajes, porque debe ser obligación de todos nosotros defender la causa liberal, el por qué somos liberales. Tenemos que explicarlo claramente, el por qué soy liberal, porque me gusta la libertad, me gusta la igualdad y me gusta la justicia, y amo eso y los derechos humanos, estos derechos inmersos dentro de un marco que se llama la propiedad privada, que es un derecho imprescriptible, es algo que los liberales impulsamos y amamos. Y así nosotros, con ese pensamiento, es que le llegamos a nuestros pobladores, a nuestros correligionarios, a nuestros ciudadanos, para que sigamos la bandera roja, pura y sin mancha, y podamos realizar todos esos proyectos que nosotros queremos. Pero no nos
debemos de tener en ese trabajo arduo. Así mismo, y hay que admirar también, hay que señalar que los correligionarios del departamento de Madrid, así como usted lo mencionaba, se esforzaron en llegar a centrarse donde estaba el delegado, el diputado Espinosa, ¿verdad? Y se pudieron reunir pese a lo difícil que es el terreno. Es decir, la geografía de ese departamento es bien dificultoso. Bien quebrada. Ahí está la voluntad de la gente demostrada. Y están pendientes de la llegada de un delegado del Comité Ejecutivo Nacional, como es Walter, nuestro fiscal nacional y diputado, llegó y se pudo reunir casa por casa, porque es lo que tenemos nosotros que andar haciendo, casa por casa, caserío por caserío, comarca por comarca. Aquí, en estos departamentos, el voto, así lo decimos claramente, es rural, eminentemente rural, un porcentaje por arriba a veces del 60 y del 80%. Y también Omar Alonso Robleto Mendoza, está reportando de Chontales, dice, saludos Don Orre y compañía, desde Juigalpa Chontales, Omar Robleto, primer concejal de Juigalpa Chontales, 100% liberal. Así viva es, un mi municipalista, a mucha honra, mucho orgullo. Dice, viva mi partido PLC, Omar Alonso Robleto, un abrazo. Y le recordamos también que nos avisen con tiempo para ir a hacer la visita el día que vayan a realizar ya conjuntamente ese encuentro de la juventud. Omar es uno de los capacitadores que existe y que da esas capacitaciones entre la juventud, a la mujer, a los concejales de los diferentes municipios. Y él es un concejal con ardua experiencia y conocimiento en proyectos y tienen una joya en ese departamento de Chontales, como también existe en Managua, como también hay en León, como existe en Madrid. Aquí tenemos gente sumamente preparada como Omar, no solamente en un departamento, sino en todos aquellos lugares donde el liberalismo, nuestros correligionarios están pendientes de cada uno de aquellos que desempeñan alguna función pública para impulsarlo. Por eso es que le pedimos a Omar que nos avise junto con el presidente departamental, el diputado, ¿verdad? Que nos avisen cuándo van a realizar al diputado Harold para que nos avisen con tiempo ese encuentro de la juventud con todos los correligionarios allá en ese bello departamento de Chontales y otros también que se están organizando en otros departamentos para realizar encuentros y esas capacitaciones que continuamente vienen dándose a través del fortalecimiento del Partido Liberal Constitucionalista en Nicaragua. Aquí también las capacitaciones se han dado en lugares tan remotos como San Francisco de Coajiniquilapa, Cinco Pinos, allá en lo profundo, en Chinandega, la Nicaragua profunda, como le decía nuestro candidato a la presidencia, Walter Edén, en esa época. Hasta allí venía gente a recibir seminarios de capacitación, desde Pozoltega, los municipios diferentes del departamento de Chinandega estuvieron presentes y han estado capacitándose, porque debemos de conocer no solamente los diferentes aspectos que los concejales deben saber en torno a la ley 40, sino algo que es sumamente importante y que está dentro de nuestro estatuto y que debemos de todos saber defender, es por qué soy liberal. ¿Por qué es que soy liberal? Ah, es que porque mis abuelos eran liberales o el doctor Julián Irías, de grata recordación, era liberal y yo soy liberal, o porque mi papá Jorge Irías también se desempeñó como liberal durante mucho tiempo. No, yo soy liberal porque amo la libertad, amo la justicia, precisamente todo alrededor de los derechos humanos y la igualdad entre todos nosotros los nicaragüenses, entre todos nosotros los correligionarios. Somos un partido eminentemente horizontal donde nos abrazamos humilde y con sinceridad, todos de un solo abrazo. Y en este mes de la patria, precisamente en esta semana de la patria, ahí vamos a ver, la Asamblea Nacional está sesionando en estos momentos en la Hacienda San Jacinto. A propósito, ¿verdad? Rindiendo honores a los héroes de la patria como el general José Dolores Estrada, los indios flecheros de Matagalpa y también héroes como Andrés Castro y miles de nicaragüenses que ahí entregaron su vida. Todo bajo el mando del general José Dolores Estrada. Ahí entregaron su vida en esa hacienda por la defensa de la soberanía contra los filibusteros
y están ratificando todos los diputados, ¿verdad?, en la Asamblea Nacional, en esa sesión que están llevando a cabo en estas horas de la mañana, ratificando la defensa de la soberanía nacional contra cualquier filibutero. Ese nacionalismo, esa defensa de la soberanía nacional viene desde los tiempos desde antes de José Santos Zelaya, y es del conocimiento de todos y cada uno de nosotros cómo defendió la soberanía nacional el general José Santos Zelaya, hasta el punto de que llegó la nota oprobiosa conocida como nota NOC a decirle: usted no es más presidente de Nicaragua. Habráse visto qué barbaridad. Y posteriormente, en esos mismos días, con una diferencia de algunos años, hubo el gran asesinato del general Benjamín Zeledón, otro liberal insigno, y llegó hasta un gran liberal como era el general Sandino, también como falleció, y que definitivamente todos debemos reconocer su historia, porque sin ánimo de armar un debate, todos fueron y eran liberales. Saludos pues a todos los diputados que se encuentran sancionando allá en la Hacienda San Jacinto hoy, que goza de una bonita rotonda que se construyó para poder visitar, ¿verdad? Bien reforestado, está por ahí toda esa zona, y muy bonita tienen la hacienda ahora, la han mejorado, la infraestructura, le han pintado también, y se han mejorado también los lugares donde depositaron los cuerpos de los flecheros matagalpinos. Eran bastante flecheros que habían llegado, más de 30 flecheros que habían contribuido ahí a la lucha contra el filibuterismo de esa época, donde el general José Santos Zelaya tenía el mando de la hacienda, junto con todos esos héroes nacionales a los que hoy se les están rindiendo honores por parte de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes estarán aproximadamente antes del mediodía cerrando esa sesión. Indudablemente que es una sesión memorable, pero que es mucho honor dedicarle a todos nuestros héroes, al general José Dolores Estrada, Andrés Castro, a los flecheros muy humildes que estaban allí de Matagalpa, que llegaron a defender la soberanía nacional y acabar con el filibustero invasor. Ese homenaje se lo debemos de estar rindiendo en este 14 de septiembre, que es el aniversario en que se cumple esta fecha tan memorable para todos nosotros los nicaragüenses, porque la fecha de la independencia, que es el 15 de septiembre, es otra fecha también memorable, pero no menos importante, como fue el 14 de septiembre, el día de la independencia firmada por muchos nicaragüenses, ¿verdad?, junto con otros centroamericanos. Esa es la independencia de Centroamérica de España. Así fue. De España venían ya los aires de la independencia desde México en 1816, que se habían independizado, y posteriormente venimos nosotros los centroamericanos, y los centroamericanos firmaron esa acta de independencia entre todos para que posteriormente Nicaragua fuera una república nicaragüense, república de Nicaragua, con su bandera azul y blanco, tal y como la tenemos el día de hoy. Y después hablaremos de otros temas como son la historia de nuestra bandera, la historia de nuestro escudo, la historia de nuestro gorro frigio, que son ideas. Así es, porque el color de nuestra bandera, ¿verdad?, qué significa en este caso el gorro frigio, el arco iris que tenemos dentro del escudo nacional, y todo eso. ¿Cuántos escudos hemos tenido? La historia de nuestro país, cómo han sido los escudos que hemos tenido como parte de los símbolos patrios también. Vamos a hablar también, y por qué no, del árbol nacional, la ave nacional, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con nuestra querida y amada Nicaragua. Así es, Ronald. Temas muy interesantes y muy importantes que obligatoriamente todos debemos de conocer y de saber, porque así como defendemos con este ardor, esta pasión a la soberanía y con mucho nacionalismo, como lo promulgó el general José Santos Zelaya, así nosotros los liberales debemos de estar orgullosos de esta patria azul y blanco que nos cobija. Y es que realmente también el patriotismo nace desde la casa. Desde su casa le tienen que enseñar que esa es su bandera,
que ese es su país, que hay que defender ese país en todas partes del mundo. El patriotismo está ahí permaneciendo desde la casa, la escuela, las universidades y los trabajos. Así es como se maneja el mundo, ¿verdad? Uno defendiendo su bandera en cualquier parte del mundo que se encuentre. La bandera y su himno y nuestros símbolos patrios. Aquí todos tienen un igual rasero y que debemos nosotros de ser orgullosos, de estar muy orgullosos de poseerlos. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más informaciones para ustedes, amigos correligionarios que nos están viendo en este mes y en la Semana de la Patria. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Acta de Independencia, aprobado en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar. Que se pase de oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas para que cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia a lo que estando unidos en el sentimiento general de la independencia, deben estarlo también en todo lo demás, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias. Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821. Gabino Gainza, Mariano de Beltranena, José Mariano Calderón, José Matías Delgado, Manuel Antonio Molina, Mariano de Larrabé, Antonio de Rivera, José Antonio de Larrabé, Isidoro del Valle y Castricciones, Matriano de Aicinena, Lorenzo de Romaña, Domingo Dieguez. Licenciada María Aide Osuna Ruiz, Presidente Nacional y Representante Legal del PLC, saluda a las fiestas patrias. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Septiembre, mes de la patria. La batalla de San Jacinto fue una batalla acontecida el 14 de septiembre de 1856 en la hacienda homónima, ubicada a 42 kilómetros al noreste de Managua. En la histórica batalla de San Jacinto
160 efectivos de las Fuerzas Patriotas del Ejército del Septentrión, de los cuales 60 eran flecheros indígenas de Yucul, encabezado por el coronel José Dolores Estrada, derrotaron a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker, comandados por Byron Cole, quien pretendían apoderarse de Centroamérica. En la actualidad, su conmemoración cada 14 de septiembre tiene un valor similar al de la independencia y forma parte de la Fiesta Patrias de Nicaragua, donde se recuerda solemnemente el patriotismo, la valentía, la ética y los principios de los que defendían la soberanía del país. Andrés Castro Estrada fue un campesino y soldado nicaragüense que se destacó durante la Batalla de San Jacinto, cuando a falta de munición en su rifle de chispa, derribó de una certera pedrada a un filibustero que osaba saltar el corral de madera en la posición que él defendía. Es un héroe nacional de Nicaragua, y su acción heroica es, por autonomacia, el más recordado gesto de valentía, decisión y patriotismo en la defensa de la soberanía e integridad nacional de Nicaragua. A 167 años, Nicaragua sigue siendo libre de los filibusteros. Licenciada María Aide Osuna Ruiz, presidente nacional y representante legal del PLC, saluda a las Fiestas Patrias. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de la cuenta TV PLC. Michael Sánchez Pacheco dice: buenos días, correligionario. A nivel nacional, saludos, don Jorge Alberto Iría Ayala y Ronald, siempre sintonizando el programa PLC TV. Viva el Partido Liberal Constitucionalista y nuestra presidenta nacional. Un abrazo a Michael Sánchez Pacheco y también a Franklin Martínez. Franklin debe fieles, estar por ese rumbo, ¿verdad? Fieles que están viendo el programa siempre allá en el departamento de León, y a todos los que nos están viendo también y que no nos han enviado sus mensajes, pero sabemos que están en viendo. En Estelí está doña Ada María Torres Suazo. Saludos, Adita. Saludos también a los jinoteganos que nos están viendo allá, el presidente Altamirano. Chinandeganos también. En Chinandega y allá en Jinotepe también, donde nos están viendo el programa. Tal vez no nos están escribiendo, pero siempre están pendientes del programa y qué es lo que está haciendo el partido. Siempre. La presidenta del departamento de Carazo, Berenidia Navarrete, siempre está pendiente del programa. La felicitamos y sabemos que está muy ocupada y anda haciendo diligencia de cara a estas festividades patrias con su PLC, nuestro PLC. Así es, y en cuanto a noticias nacionales, el Instituto Nicaragüense del Clima dice: habrá calor en estos días, según los expertos, no hay un fenómeno que genere lluvia, por tanto, habrá mucho calor. Mucho calor. En la zona fue intenso. Es una brisa leve en la noche, ¿verdad? Pero no hay ningún fenómeno que vaguada que vaya a estar produciendo lluvias. Sin embargo, en el sur del país dicen que habrá lluvias ligeras. En el Pacífico va a haber una temperatura de 27 a 32. En el Pacífico también, en la zona central, perdón, habrá de 19 a 25. Y en la zona norte y región central podrían haber lluvias ligeras con tormentas moderadas. Mientras que en el Caribe habrá lluvia ligera a moderada. Ahí en ese Caribe siempre está lloviendo, ¿verdad? Bueno, ahí siempre llueve, ¿verdad? Siempre llueve. Son 10, 11 meses al año. Pero eso tiene que ver con la producción también, creo. Entiendo yo que sean... Tiene que ver, ¿verdad? Y quiero decirle que
la recomendación para estos calores, ¿verdad? Tomar mucha agua fresca, siempre le recomendamos a las personas, sobre todo a las personas que son obesas. Han habido últimamente muchas personas afectadas por problemas del corazón, de cardiopatía, y entonces hay que mantener hidratado el cuerpo, ubicarse en zonas frescas, por supuesto, bajo la sombra. Ahí puede poner su hamaquita en una, bajo unos palitos sabrosos, y tratar de usar chor y camiseta holgada, ¿verdad? Ropa blanca también es recomendable para estas olas de calores, así como también tomar su medicamento. A las personas que son diabéticas es muy importante. Los hipertensos. Los hipertensos, en caso de las personas hipertensas, también se pueden tomar un fresquito de tamarindo, ¿verdad? O un juguito de limón. Y hay que beber esos frescos también, como la guayaba o la linaza, que son deliciosos. Tenemos tantas variedades y prácticamente en todos los patios de Nicaragua de frutas aquí, que sí. Tienen mucho que envidiarnos otros países, otras naciones. En cuanto al comportamiento de las enfermedades epidémicas, el MINSA señala, dice, tuvimos 4.396 casos sospechosos de dengue y 317 casos confirmados, que es una buena noticia, porque 4.396 eran sospechosos. Sospechosos. Y solamente se confirmaron 317 casos. Bueno. ¿Verdad? Y los casos positivos con relación a la semana anterior están bajando, ya está más controlado el dengue, porque usted ha acatado la orden, ¿verdad?, de dejar de entrar a la fumigación a los BTI para que el dengue no se desarrolle. Y limpiar la basura también. Y limpiar, sacar la basura de los patios, de las canaletas, de los techos, aprovechando que no hay mucha lluvia. Usted se puede subir al techo o pagar para que le limpien la canaleta o el techo, y ahí se ubican también en la agua limpia, porque es en el agua limpia. En el agua limpia. Donde se desarrolla. Yo no sabía eso, pero el zancudo. Uno cree que es en las charcas, ¿verdad? Sucia. No, es en el agua limpia donde se desarrolla precisamente este zancudo que produce el dengue. Y esto está siendo ya controlado no solamente en Managua, sino en los departamentos. También decían el informe que en la neumonía durante la semana hubo 1.664 casos de neumonía, en un aumento del 15% de casos en relación a la semana anterior. Se reportan 123 casos positivos de malaria, para una disminución del 14% de casos. Bendito Dios. Y se realizaron 144 muestras para detectar el virus de la influenza. Y le recordamos que la vacuna de la influenza usted se la puede poner en los centros de salud de manera gratuita. Gratuita, ahí no llegan, cuesta nada, se simplemente ponen, acudir y ya se le pone. Y por supuesto, dice, hubieron 975 casos positivos de esta enfermedad de influenza, pero que con las muestras que se ha estado vacunando, se ha estado controlando lo que le llaman influenza, otros le llaman gripe, ¿verdad? Claro. Alguna gripe o afectaciones pulmonares que usted puede evitarse poniéndose la vacuna. En otras informaciones también tenemos el ministro de Hacienda y Crédito. Dice que la siembra de postrera va por buen camino. La siembra de frijoles, 87.118 fincas tienen buena expectativa para aumentar un 8% en la producción en lo que va en relación al año anterior. Es una buena noticia. Bueno, para, ¿verdad?, el gallo pinto. Dice, en las zonas identificadas con mayor concentración son Nueva Segovia, Matagalpa, Madrid, donde andaba el diputado Estelí, Jinotega, son buenas, dice, la siembra de maíz, hay hasta 82.977 fincas que van a tener una 122.000 manzanas de maíz, 6% superior al año anterior, y una producción estimada de 2.5 millones de quintales. Bueno. De maíz, bueno, vamos a tener más tortillita, también vamos a aumentar el fresco de chicha, la chicha. También los tamales, todo eso con el maíz. El arroz, dice, se ha establecido en siembra de 22.407 manzanas, con un crecimiento que habrá de 11.4% en relación al año anterior.
Entonces señalan que estamos en mejores condiciones para tener una buena postrera, indica el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También señalan que habrá inversión de 26 millones de córdobas en una participación de mujeres destacadas para la siembra de frutas, ¿verdad? Árboles frutales, raíces y tubérculos, un 63% más en la actividad. También señalan en la pesca artesanal, se ha establecido 676 estanques y se estimula un 14.638 libras de pescado. ¿Qué le parece? Bueno, y a la dieta es completa. Se monitorean una actividad de unas 13.378 familias enden la actividad de pesca. Muy buena noticia. Muy buena noticia. También la educación técnica en el campo, en un 91% de cumplimiento. Esto tendrá una meta de unos 8.822 que se estarán educando de manera técnica en el campo. Estas son las informaciones que brinda el Ministerio de Hacienda y Crédito. Muy buenas informaciones que le traemos a ustedes, correligionarios. Por otro lado, a nivel internacional, después del horroroso terremoto de 7 y pico en Marruecos. El de Marruecos, y siguen aumentando los muertos allí. Se contabilizan 2.681 muertos. Imagínate. 2.501 heridos, y ya están ayudándole España, Qatar, Gran Bretaña, Emiratos Árabes Unidos, que están ayudando a buscar a los sobrevivientes y organizar los albergues para atender a todas esas víctimas. Sí. Porque esa gente queda a la intemperie. Habrá necesidad de alimentación, imagino que las Naciones Unidas también podrán aportar, la FAO, algún alimento para toda esa gente, ¿verdad? Esos grandes países que tienen tantos recursos financieros y tantos recursos con los que pueden aportar para la ayuda a un país como Marruecos. Es necesario que esa es parte de la solidaridad a nivel internacional, y al igual esta solidaridad existe en el Partido Liberal cuando hay correligionarios que se sientan afectados por, ya sea por terremotos o volcanes, como lo que ocurrió en el Cerro Negro recientemente, ¿verdad? Lo del casita o, si bien fue hace bastante tiempo, pero cuando las lluvias afectan en la costa atlántica, también está el partido ahí ayudando, indudablemente que está el partido en todos lados dando su pequeño aporte, pero muy significativo, porque es de corazón. Nosotros siempre queremos darle a ustedes, ¿verdad?, las mejores noticias positivas, y por supuesto tenerlos al día de qué es lo que ocurre a nivel internacional y a nivel nacional, puesto que queremos que nos mantengamos informados, y también esperamos que ustedes nos llamen al 5738-7656 para brindarnos alguna información de los correligionarios que están trabajando en las comunidades más alejadas o en esas comarcas de Masaya o los diferentes departamentos, como le presentamos el departamento de Madrid. Así anda el PLC trabajando en cada comarca, en cada municipio. Allá también en el municipio de Ciudad Sandino, donde está Henry Silva trabajando. Allá andan, pero andan ahora más en las comarcas y viendo los problemas que están sucediéndose con un vertedero de una matanza de animales y depositando una víscera, pero lo están resolviendo definitivamente. Ya se introdujo, ¿verdad?, en la comisión de la Asamblea Nacional también. Sí. Esta situación, un reclamo allá en Ciudad Sandino, hay una zona donde hay malos olores debido a un matadero, y que por supuesto ya Henry y algunos correligionarios, así como algunos así diputados, están pendientes de esta, para resolverle a la población, porque de eso se trata. Sí, se trata de resolverle a la población que de una u otra manera asiste a su correligionario, va donde el concejal y le dice: mira, yo tengo un problema así, ¿me podrían ayudar
en esta situación. Podrían ver que la Comisión del Medio Ambiente verifique o analice cómo podemos resolver este problema. Se puso las pilas el diputado Harold de Chontales, que es precisamente miembro de esa comisión, para tratar de impulsar lo que llamaríamos una mejoría para este problema. Una solución al problema. Una solución al problema. Así como también en otros departamentos, como en el Caribe, ahí están los diputados de la Asamblea Nacional resolviendo. Magdalena Herrera, Magdalena, ahí con los concejales, están trabajando, están laborando con las directivas municipales. Viendo la situación de aquel cauce que estuvo por un tiempo bien contaminado, ahora ya está limpio, y de eso se trata, de que la población diga, mire, don Jorge, aquí en el Distrito 3 tengo un problema así, 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 si me pueden ayudar a resolver mi iniciativa, tal vez la mejoran, la envían a la alcaldía, ¿verdad? Y ahí, en consenso, se ve para resolver la problemática, como la problemática de la basura. La basura, ¿cuánto decíamos la vez pasada? 16 mil toneladas de basura genera Managua. Una barbaridad, pero bueno, es asombroso lo que nosotros y desechamos de nos sorprendemos de nuestros hogares. Por lo menos yo me sorprendí cuando leí que 16 mil toneladas de basura, dije yo. ¿No será que le pusieron un cero más a la cantidad? Dije yo. Pero en realidad, ¿cuántos somos en Managua? Más de 1,500,000. 1,600,000. Ya vamos a ver el censo, a ver qué hay. Hay que ver el censo, ya creo que estamos llegando al 1,700,000. Y esto podría generar unas grandes toneladas de basura si no nos ponemos al día organizándonos, ¿verdad? En los barrios, en las comarcas, en las calles, con los vecinos, para poder trabajar en la limpieza y verificar también y andar verificando que no boten la basura en los lugares que no corresponde botarla. Y aunque ya estén las multas ahí, pero mire, señor, ahí no se puede botar la basura. ¿Y qué le importa a usted? Bueno, pues ahí va a recibir su multa. Va a recibir, ¿verdad?, su multa, o por lo menos llamar a las autoridades competentes más cercanas para que efectivamente pongan mano en el asunto. Porque yo no quiero contaminación o multiplicación de moscas, sobre todo que generan las enfermedades. Me agradó, Ronald, lo que sucedió aquí con el vertedero de basura que había en El Dorado, y que precisamente algunas personas agarraban cuando ya estaban sobrepasados, las echaban al cauce y por eso ponían el tapón en el puente del Dorado, y cuando venían las corrientes de agua se producían unos desbordes, unas inundaciones terribles. Sí. Quitaron esos basureros y lo llevaron más arriba. Y lo llevaron de allá de... Ahora están ubicados, dicen, del Manolo Morales, ajá, hacia el sur, como aproximadamente... El barrio Granada. Exacto, al fondo del barrio Granada, ahí van a depositar la basura, y lo bueno que hicieron... Pero ahí pasó un cauce también. Exacto, pero ahí lo que hicieron la alcaldía, que no lo tiren, ¿verdad?, ahí. Hicieron una buena iniciativa, separaron lo que es desechos de construcción, ajá, y los desechos que son... Orgánico. Esa es una buena iniciativa. Sí, así es. Y además, la gente que se anda ganando el dinerito para llevar el sustento a su casa en esos carretones que usted ve a diario moverse por toda la capital, esa gente ya está orientada a ir a depositar ahí los desechos de materiales de construcción y lo orgánico, que es la basura, el desechos de comida. Organización, y eso lleva a mejorar. Que así algún es. Día, ojalá, yo espero ver que Managua llegue a ser como aquel municipio ya famoso, Nagarote, que ya tiene más de 10 años de estar ganándose los premios. Allí tenemos la concejal, está Indira, y tenemos otro concejal, y están trabajando precisamente para que ese municipio se mantenga limpio las 24 horas al día. Nos cuentan y nos traen noticias de cómo lo hacen, cuál es el esfuerzo, no solamente los concejales y las directivas municipales del PLC o de otras organizaciones, sino que todas las familias en conjunto mantienen ese municipio de una manera limpia, para que el visitante que llega a visitarlos ahí, a comerlos, degustar los quesillos, el tiste o aquellos alimentos tan preciados por nosotros, pueda precisamente saborearlo con un aseo, diría yo, ¿sí?, único,
en cada uno de los municipios, porque es el municipio más limpio. Ahora, ¿por qué Nagarote puede ser limpio y no pueden ser los otros también? Vamos, pongámosle organización, organización. Y esa es parte de la organización que el PLC está tratando de hacer en cada comarca, en cada municipio, con estos seminarios, orientando no solamente lo que es el lado partidario, sino también la protección del medio ambiente. Esos seminarios también implican el cuidado del medio ambiente, la reforestación de esa zona, de las comarcas y los departamentos, y eso es hacer una bonita Nicaragua, ¿verdad? Ahí, como podemos observar, El Salvador Allende, usted no mira basura ahí. No. Está bien organizado, ¿verdad? Entonces, lugares donde está bien organizado, ahí es, ¿por qué no hacerlo? En Masaya, en Granada, en Occidente. Y ahí yo espero que Managua llegue a ser una de las capitales más limpias en los próximos años. Lo lograremos. Y tenemos una nota de prensa del Banco Central de Nicaragua que informa sobre la evolución del PIB del 2023. El Banco Central de Nicaragua, BCN, publicó los resultados del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre de 2023, según los cuales la actividad económica mostró un mayor dinamismo en su evolución al registrar un crecimiento interanual de 4%, 3.6% en el trimestre anterior. Y con este resultado, el crecimiento del PIB observado en el primer semestre del año se ubicó en un 3.8% según la estimación preliminar en la serie de datos originales. Los resultados del ajuste estacional demuestran que la serie desestacionalizada del PIB del trimestre creció 1.5% con relación al nivel registrado en el trimestre anterior. Por su parte, la evolución subyacente de la serie de tendencia registró crecimiento de 1.6% con relación al primer trimestre de este año, de 4.2% en la variación interanual y de 3.1% en la tasa promedio anual. Todas estas son buenas noticias, con un buen enfoque de producción y un enfoque de gasto, que el crecimiento del PIB en el trimestre estuvo determinado por el impulso de la demanda interna, debido al crecimiento del consumo 4.5% y de la inversión 12%. Lo anterior se vio atenuado por la disminución de la demanda externa neta, que registró disminución en las exportaciones 2.8% y crecimiento en las importaciones hasta un 8.2%. Finalmente, a precios corrientes, el PIB trimestral en la serie original reflejó un crecimiento interanual de 11.8% y 12% en promedio anual. Yo creo que este crecimiento de las importaciones, conocemos a nuestro pueblo, se debe en gran parte porque ya se aproxima la época navideña y sobre todo la época de la Purísima. Ya desde ahorita muchos comerciantes comienzan a importar desde el exterior para abastecer el mercado nacional. Y comprar más barato, por supuesto. Compran más barato y lo traen aquí y después lo venden más caro a nuestro pueblo en diciembre. Ya se andan... Yo he visto que ya andan anunciando desde septiembre, digo yo, andan cosas de anuncios de Navidad. No, el dinamismo del comercio, precisamente, a eso me refiero, que ya muchos comerciantes ya se están abasteciendo para prepararse en la época navideña con esto y la época de la Purísima. Así es. Y bueno, y hay que ver que si usted quiere ir comprando los productos ahorita más barato, ¿verdad? Para que cuando ya llegue la Navidad, pues tenga su... de arbolito bien abastecido y bien bonita su casa. Los regalitos, sobre todo, que nos van a pedir los hijos, los nietos y la familia. Y en otro orden de cosas, tenemos unas noticias internacionales donde ya publican las primeras imágenes de la llegada del presidente de Rusia desde Corea del Norte, Kim Jong-un, a Rusia, a visitar a el presidente de Rusia, Putin. También un desastre que ocurrió en Siberia cuando un avión ruso con más de 160 personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en un campo en Siberia, pero aparentemente no hubo allí muertos. La tormenta Daniel en Libia deja al menos 3.000 muertos
y 10.000 desaparecidos en Libia. Es decir, otro desastre. Libia está vecino de Marruecos y en un lado son terremotos y en otro lado son estos problemas de que tiene que ver con el calentamiento global, ya que esto es una amenaza existencial más alarmante que una guerra nuclear. Este calentamiento global, en donde las inundaciones, las zonas desérticas están a la orden del día, con también los desastres naturales como los volcanes que están ocurriendo, con un nuevo estallido en la isla de Hawái, el Mauna Loa creo que se llama, está allí dando problemas. Estos desastres naturales tienen que ver con el cuidado que nosotros hacemos de la madre naturaleza, de la deforestación y misericordia, de que no reforestamos, y estos problemas que los causamos nosotros mismos, los seres humanos, y que debemos, reforestando, debemos, por medio de la reforestación, el poderle poner un finiquito a este tipo de situaciones que se dan en todo el mundo. También en Chile están festejando los 50 años del homenaje a Allende, y esto ha provocado una tensión con conflictos internos entre los diferentes grupos políticos, que unos a favor y otros en contra, pero que están ensimismados en ese asunto, en donde hablan de un vampirismo neoliberal que sigue vigente. Chile a 50 años del golpe se transformó la estructura política, social y económica. Bueno, si algo podemos decir de Chile es que mantiene un establishment económico, un establishment social, en donde la sociedad y la economía por lo menos siguen vigentes en este país. Y esperamos pues que durante mucho tiempo puedan disfrutar de esa estabilidad financiera, de esa estabilidad económica, a pesar de los avatares políticos que están viviendo en estos momentos. Ya que hay división en torno a lo que realizó Pinochet en la época de Salvador Allende y los efectos de su dictadura en la sociedad, con muchos disturbios, muchos heridos y detenidos por enfrentamientos diversos entre los diversos grupos que están ocurriendo en las diversas ciudades de Chile. Y otra importante noticia a nivel nacional es que los bomberos están recibiendo un seminario, don Jorge, de capacitación sobre reanimación cardiopulmonar en cuanto hayan accidentes, para que estén ellos también preparados para asistir. Por ejemplo, si no ha llegado la ambulancia de Cruz Blanca a tiempo, ellos pueden llegar, los bomberos, a atender a las personas que estén corriendo riesgo luego de un accidente. Y también estos bomberos, este seminario está dirigido para el uso de la llave hidráulica, que le llaman, cuando los accidentes son violentos, uh-huh, y quedan prensadas la gente dentro de la chatarra. Ajá, entonces sí. ellos están aprendiendo a usar esa llave hidráulica, que es eléctrica, que empieza a expandir las latas, para poder sacar el hierro retorcido a las personas que están ahí atrapadas. Exactamente, porque bueno, muchas personas en los accidentes violentos han perdido la vida de manera desangrada porque no hayan cómo sacarlo. A los que lo asisten a lo inmediato, ya sean transportistas que van por ese sector o no son de los bomberos o de la ambulancia, pero quieren ayudar, la gente a veces perece por eso. Y entonces este seminario es muy importante para el uso de esta mandíbula hidráulica, le llaman. Mandíbula hidráulica. Para que expandan las chatarras y puedan sacar a las personas. Y hablando de los accidentes, les recordamos siempre a ustedes, maneje con cuidado. Recuerde que siempre hay alguien en su casa que lo ama y que lo espera. No maneje a exceso de velocidad. Y por supuesto, en esta semana de vacaciones que tiene el Estado, ¿verdad? Pues si va a manejar, no vaya a tomar. No sobre tome. Todo, no tome, que hay mucha gente que nos espera en nuestros hogares, en nuestras casas. ¿Verdad? No beba bebidas que lo vayan a embriagar. Mejor bébase un frequito guayaba, un frequito tamarindo, eso le cae mejor. Deseamos. Con estos calores, no creo yo que sea muy agradable. ¿Verdad? En vez de buscar una cervecita, búsquese un fresquito y maneje con cuidado siempre. Lo esperamos el día de mañana en su programa, el PLC Habla con su Pueblo. Un abrazo a todos los correligionarios. Muchas gracias, correligionario. Muchas gracias.
Septiembre, mes de la patria. La batalla de San Jacinto fue una batalla acontecida el 14 de septiembre de 1856 en la hacienda homónima, ubicada a 42 kilómetros al noreste de Managua. En la histórica batalla de San Jacinto, 160 efectivos de las fuerzas patriotas del ejército del Septentrión, de los cuales 60 eran flecheros indígenas de Yucul, encabezado por el coronel José Dolores Estrada, derrotaron a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker, comandados por Byron Cole, quien pretendían apoderarse de Centroamérica. En la actualidad, su conmemoración cada 14 de septiembre tiene un valor similar al de la independencia y forma parte de la fiesta patrias de Nicaragua, donde se recuerda solemnemente el patriotismo, la valentía, la ética y los principios de los que defendían la soberanía del país. Andrés Castro Estrada fue un campesino y soldado nicaragüense que se destacó durante la batalla de San Jacinto, cuando a falta de munición en su rifle de chispa, derribó de una certera pedrada a un filibustero que osaba saltar el corral de madera en la posición que él defendía. Es un héroe nacional de Nicaragua y su acción heroica es por autonomacia el más recordado gesto de valentía, decisión y patriotismo en la defensa de la soberanía e integridad nacional de Nicaragua. A 167 años, Nicaragua sigue siendo libre de los filibusteros. Licenciada María Aide Osuna Ruiz, presidente nacional y representante legal del PLC, saluda a las fiestas patrias. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Acta de Independencia, aprobado en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar. Que se pase de oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas para que, cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia, a lo que, estando unidos en el sentimiento general de la independencia, deben estarlo también en todo lo demás, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias. Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821. Gavino Gainza, Mariano de Beltranena, José Mariano Calderón, José Matías Delgado, Manuel Antonio Molina, Mariano de Larrabé, Antonio de Rivera, José Antonio de Larrabé, Isidoro del Valle y Castricciones, Matriano de Aicinena, Lorenzo de Romaña, Domingo Dieguez. Licenciada María Aide Osuna Ruiz, presidente nacional y representante legal del PLC, saluda a las fiestas patrias. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos
Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Carta despedida a su esposa, Benjamín Celedón. No me hago ilusiones. Al rechazar las humillantes ofertas de oro y de honores que me hicieron, firmé mi sentencia de muerte. Pero si tal cosa sucede, moriré tranquilo, porque cada gota de mi sangre derramada es en defensa de mi patria y de su libertad. Si muero, moriré en mi lugar por mi patria, por su honor y por su soberanía mancillada, y por el noble Partido Liberal, en cuyas doctrinas me nutrí, por cuyos ideales he luchado siempre, y en quien tengo la fe más ciega de que al caer yo, él te ayudará y escudará a los pedazos de mi alma que les dejo encomendados. Seguro que a ti te ayudarán, y a mis angelitos lo educarán angelitos. Los educarán en mis ideas para que a su tiempo continúen la obra que solo dejaré iniciada. Adiós, o hasta la vista. ¿Quién lo sabe? Benjamín Celedón, en despedida a su esposa. Licenciada María Aide Osuna Ruiz, presidente nacional y representante legal del PLC, saluda a las fiestas patrias. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.